Por supuesto, abordaré el tema de las preferencias de las mujeres jóvenes hacia los hombres mayores. Es importante señalar que las preferencias individuales varían de una persona a otra y que no todas las mujeres jóvenes comparten las mismas opiniones. Sin embargo, hay algunas características y aspectos que algunas mujeres jóvenes pueden apreciar en los hombres mayores y que no siempre se discuten abiertamente. He aquí algunos aspectos que se citan a menudo. 1. Madurez emocional y estabilidad. Muchas mujeres jóvenes se sienten atraídas por la madurez emocional y la estabilidad que pueden ofrecer los hombres mayores. Suelen tener una comprensión más clara de sí mismos, de sus necesidades y de sus relaciones, lo que puede traducirse en un nivel de estabilidad emocional valorado por muchas mujeres. 2. Experiencia vital y sabiduría. La experiencia vital acumulada por los hombres mayores puede resultar atractiva para las mujeres jóvenes. Se cree que esta experiencia aporta sabiduría y perspectivas únicas sobre diversos aspectos de la vida, lo que puede considerarse una ventaja en una relación. 3. Seguridad financiera. Aunque no es el aspecto más importante para todas las mujeres, algunas jóvenes pueden sentirse atraídas por la seguridad financiera que suelen tener los hombres mayores. Esto puede aportar una sensación de estabilidad y comodidad sobre el futuro. 4. Habilidades comunicativas y sociales. Los hombres mayores suelen desarrollar habilidades comunicativas y sociales más refinadas con el paso de los años. Estas habilidades pueden ser apreciadas por las mujeres jóvenes, que valoran a una pareja capaz de expresarse con claridad, escuchar con atención y tener una presencia atractiva en diferentes situaciones. 5. Madurez sexual. Algunos estudios sugieren que las mujeres jóvenes pueden sentirse más satisfechas sexualmente con hombres mayores debido a su mayor experiencia y conocimiento sobre el tema. Además, la confianza y seguridad que generalmente poseen los hombres mayores respecto a su propia sexualidad también pueden ser factores atractivos. Es importante recordar que estas preferencias no se aplican a todas las mujeres jóvenes y que cada individuo es único en sus preferencias e intereses. Es esencial que cualquier relación se base en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la comprensión de las necesidades y deseos de ambas partes implicadas. Las mujeres suelen valorar a un hombre maduro, con más experiencia, que sepa tratarlas en una relación de forma respetuosa y cariñosa. He aquí algunas razones por las que las mujeres podrían amar a un hombre con estas características. 1. Comprensión emocional. Un hombre maduro y experimentado suele comprender mejor las emociones y necesidades de las mujeres. Puede ser más empático, capaz de ofrecer apoyo emocional y estar presente en los momentos difíciles. Su capacidad para comprender y comunicarse emocionalmente puede ser muy valorada por las mujeres. 2. Estabilidad y seguridad. Un hombre maduro suele desprender una sensación de estabilidad y seguridad emocional. Puede tener confianza en sí mismo, en sus elecciones y en las decisiones que toma. Esta estabilidad y seguridad emocional puede proporcionar a las mujeres una sensación de protección y confianza en la relación. 3. Sabiduría y orientación. La experiencia acumulada a lo largo de los años puede aportar sabiduría y perspectivas valiosas a la relación. Un hombre maduro puede ofrecer consejos y orientación basados en sus experiencias vitales, lo que puede ayudar a la mujer a tomar decisiones y afrontar los retos con más conocimiento de causa. 4. Respeto y cuidado. Un hombre maduro y experimentado tiende a tener un enfoque más respetuoso y cuidadoso de una relación. Valora a su pareja como un individuo único y se esfuerza por comprender sus necesidades y deseos. Este cuidado y respeto pueden crear una atmósfera de amor y seguridad muy apreciada por las mujeres. 5. Habilidades comunicativas. Los hombres maduros suelen tener habilidades comunicativas más desarrolladas. Son capaces de expresar sus sentimientos y pensamientos con claridad y asertividad, al tiempo que saben escuchar. Esta capacidad para comunicarse eficazmente puede reforzar la conexión emocional y la intimidad en la relación. Es importante señalar que se trata de características generales que pueden atraer a muchas mujeres, pero cada persona es única y sus preferencias pueden variar. El respeto mutuo, la comunicación abierta y el apoyo mutuo son fundamentales para crear una relación sana y satisfactoria, independientemente de la edad o la experiencia de la pareja. Es cierto que algunas mujeres jóvenes pueden sentirse atraídas por hombres más maduros debido a su experiencia en la cama. Se cree que la madurez sexual y la experiencia acumulada pueden contribuir a una mejor comprensión de las necesidades y deseos femeninos, además de aportar confianza y mejores habilidades. He aquí algunos aspectos que pueden influir en esta preferencia.
1. Conocimientos y técnicas. Los hombres más maduros suelen tener más conocimientos y experiencia sexual. Es posible que hayan explorado distintas técnicas y aprendido a satisfacer a sus parejas. Esta experiencia puede resultar atractiva para las mujeres jóvenes que buscan una pareja que sepa cómo proporcionar placer. 2. Confianza y seguridad. La confianza que los hombres más maduros suelen tener en su propia sexualidad puede resultar cautivadora para las mujeres jóvenes. Esta confianza puede dar lugar a un enfoque más relajado y seguro de la intimidad, creando un ambiente cómodo y estimulante para ambas partes. 3. Comunicación y comprensión. La experiencia y la madurez emocional pueden contribuir a mejorar la comunicación de la pareja en la cama. Los hombres más maduros pueden haber desarrollado habilidades para escuchar, comprender y expresar sus propias necesidades y deseos. Esto puede favorecer una conexión más profunda y satisfactoria durante las relaciones sexuales. Sin embargo, es importante destacar que cada mujer tiene sus propias preferencias y no todas se sienten atraídas específicamente por hombres más maduros debido a su experiencia en la cama. Cada individuo es único y las preferencias sexuales pueden variar mucho. Es esencial que haya consentimiento, comunicación abierta y respeto mutuo entre los miembros de la pareja para garantizar una experiencia sexual sana y satisfactoria. Aunque es un estereotipo asociar el interés de las mujeres jóvenes por los hombres mayores con el aspecto financiero, es importante reconocer que no todas las mujeres comparten este interés. Cada persona tiene sus propias preferencias y motivaciones en una relación. Sin embargo, algunas mujeres pueden valorar la estabilidad financiera que puede ofrecer un compañero mayor. He aquí algunos puntos que pueden influir en esta preferencia. 1. Seguridad y estabilidad. A menudo, un hombre mayor ha construido una carrera sólida y ha alcanzado la estabilidad financiera a lo largo de los años. Para algunas mujeres, esta seguridad financiera puede resultar atractiva, ya que les proporciona una sensación de estabilidad y comodidad de cara al futuro. 2. Oportunidades y experiencias. Los hombres mayores pueden tener acceso a una variedad de oportunidades y experiencias que pueden compartir con una pareja más joven. Esto puede incluir viajes, eventos sociales e incluso la posibilidad de explorar intereses personales y profesionales. 3. Equilibrio de poder. En las relaciones con grandes diferencias de edad, puede haber un desequilibrio de poder en cuanto a los recursos económicos. Algunas mujeres pueden sentirse cómodas en esta dinámica, sintiéndose más seguras y protegidas por tener una pareja capaz de ofrecer apoyo financiero. Sin embargo, es importante señalar que el interés de una mujer por un hombre mayor no debe generalizarse como si fuera únicamente por motivos económicos. Cada persona es única en sus preferencias y motivaciones, y muchas relaciones se construyen sobre afinidades emocionales, intelectuales y de valores compartidos. Es esencial que cualquier relación se base en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la comprensión de las necesidades y deseos de ambos miembros de la pareja, independientemente de las diferencias de edad o de recursos económicos. Muchas mujeres aprecian a los hombres maduros porque tienden a mostrar mayor aprecio y cuidado por sus parejas. He aquí algunas razones por las que esto puede ser cierto. 1. Madurez emocional. Los hombres maduros suelen desarrollar una mayor madurez emocional con el paso de los años. Comprenden la importancia de expresar las emociones de forma saludable y son más propensos a valorar y apoyar emocionalmente a sus parejas. Esto crea un entorno en el que las mujeres se sienten queridas, respetadas y comprendidas. 2. Empatía y escucha atenta. Los hombres maduros suelen saber escuchar mejor y son más empáticos. Se esfuerzan por comprender las necesidades y preocupaciones de sus parejas, mostrando un interés genuino por sus vidas y experiencias. Este nivel de atención y comprensión es muy valorado por las mujeres, ya que les hace sentirse vistas y escuchadas. 3. Estabilidad y confianza. La estabilidad emocional y la confianza que los hombres maduros tienen en sí mismos son características atractivas para muchas mujeres. Esta seguridad emocional y confianza en sí misma se reflejan en relaciones más equilibradas y sanas, en las que las mujeres se sienten seguras y protegidas al lado de su pareja. 4. Aprecio y respeto. Los hombres maduros suelen tener una mayor capacidad para apreciar y valorar a sus parejas. Reconocen las cualidades únicas y los esfuerzos de las mujeres y les expresan gratitud y respeto. Este aprecio mutuo refuerza la conexión y el vínculo emocional en la relación. 5. Prioridad a las relaciones. Los hombres maduros tienden a dar prioridad a sus relaciones y dedican tiempo y esfuerzo a cuidarlas. Comprenden la importancia de invertir en amor y compromiso, estableciendo una base sólida para una relación duradera.
Esta dedicación y compromiso son muy valorados por las mujeres, que quieren sentirse queridas y valoradas en sus relaciones. Es importante señalar que estas características pueden encontrarse en hombres de distintas edades y no se limitan exclusivamente a los hombres maduros. Cada individuo es único en su personalidad y comportamiento, y la importancia de demostrar amor y cariño varía de una persona a otra. Lo esencial es que toda relación se base en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la construcción de un amor auténtico y duradero. Los hombres maduros suelen tener la mentalidad de buscar dar lo mejor que pueden a sus novias o esposas. He aquí algunas razones por las que esto puede ser cierto. 1. Compañerismo y apoyo. Los hombres maduros comprenden la importancia de estar al lado de sus parejas y ofrecerles apoyo en todos los ámbitos de la vida. Se esfuerzan por estar emocionalmente presentes, ofrecer apoyo en los momentos difíciles y compartir juntos alegrías y logros. 2. Estabilidad y seguridad. Los hombres maduros tienden a tratar de proporcionar estabilidad y seguridad a sus parejas. Esto puede manifestarse de muchas maneras, como proporcionando apoyo financiero, garantizando un entorno emocional estable y tomando decisiones responsables que beneficien a la relación y a la familia. 3. Comunicación abierta y sincera. Los hombres maduros valoran la comunicación abierta y sincera con sus parejas. Se esfuerzan por escuchar atentamente, expresar sus sentimientos y pensamientos con claridad y respeto, y resolver los problemas de forma constructiva. Este enfoque facilita el entendimiento mutuo y refuerza la conexión en la relación. 4. Cuidado y atención. Los hombres maduros tienden a ser atentos y cuidadosos con sus parejas. Se preocupan por comprender sus necesidades y deseos, y se esfuerzan por satisfacerlos. Esto puede incluir muestras de afecto, gestos románticos, sorpresas agradables y cuidados diarios que demuestren lo mucho que les importan. 5. Crecimiento mutuo. Los hombres maduros buscan el crecimiento personal y también fomentan el de sus parejas. Están dispuestos a apoyar los sueños y ambiciones de su pareja, animándola a alcanzar todo su potencial. Ven la relación como un viaje conjunto de crecimiento y desarrollo mutuos. Es importante subrayar que estas características pueden encontrarse en hombres de distintas edades y no se limitan exclusivamente a los hombres maduros. Cada individuo es único en su personalidad y comportamiento. Lo más importante es que exista un compromiso mutuo de cuidarse, trabajar en equipo y construir una relación basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. La conquista de una mujer joven por un hombre maduro puede variar según las preferencias individuales de cada persona. Sin embargo, hay algunas características y enfoques que pueden considerarse eficaces en este contexto. He aquí algunos consejos que pueden ayudar a los hombres maduros a conquistar a mujeres jóvenes. 1. Confianza y autoestima. Los hombres maduros que muestran confianza en sí mismos y tienen una buena autoestima resultan atractivos para las mujeres jóvenes. Creer en uno mismo y transmitir seguridad son cualidades que pueden despertar su interés. 2. Madurez emocional. La madurez emocional es un factor importante para conquistar a una joven. Demostrar estabilidad emocional, ser capaz de afrontar situaciones difíciles de forma equilibrada y mostrar empatía son características que pueden conquistar sus corazones. 3. Comunicación y escucha activa. Saber comunicarse con claridad y eficacia es esencial. Además, mostrar un interés genuino por las historias, ideas y opiniones de las jóvenes practicando la escucha activa es una forma de crear un vínculo y demostrar que te importa lo que tienen que decir. 4. Respeto y consideración. Tratar a las jóvenes con respeto y consideración es fundamental. Valorar sus opiniones, respetar sus límites y tratarla con amabilidad son actitudes que pueden ser muy apreciadas y ayudar en la conquista. 5. Estabilidad y seguridad. Las mujeres jóvenes pueden sentirse atraídas por hombres maduros por su estabilidad emocional y económica. Demostrar que eres una persona estable, responsable y capaz de ofrecer seguridad emocional y material puede ser un punto positivo. 6. Intereses compartidos. Encontrar puntos en común y compartir intereses puede ser una forma de establecer una conexión más profunda con una joven. Demostrar que estás abierto a explorar nuevas experiencias y que puedes aportar diferentes perspectivas a su vida puede resultar muy atractivo. Sin embargo, es importante recordar que cada persona es única y sus preferencias pueden variar. El respeto mutuo, la comunicación abierta y la construcción de una relación sana son esenciales, independientemente de las diferencias de edad. También es importante recordar que la conquista debe basarse en el consentimiento y el interés mutuo, evitando cualquier comportamiento invasivo o irrespetuoso.